Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Adventure Escape Mysteries. Estábamos con los asesinatos de Covey, hoy nos toca el capítulo número 8. Vamos a darle a jugar capítulo y a ver cómo podemos pasarnos esta pantalla. Empieza Nicolás, dice: listo, llegaron, todo está libre, Luca no está. Ustedes dos pueden investigar, regresaré al pueblo y me encargaré del cuerpo que encontraron en el granero. Gracias, Nick. A ver cómo es esto de volumen. Gracias por tu ayuda, Nick. Ya que terminemos, pasaremos por la estación de policía. ¿Estás bien? Estás temblando. Estoy bien, es solo que después de todo este tiempo, por fin va a llegar a su fin. ¿Por cuánto tiempo has estado trabajando en este caso? Comencé hace 3 años, cuando Ellie no regresó a casa. Uf. Ellie Dixon, la mujer que desapareció en el 2019, ella era mi prometida. Faltaba un mes para nuestra boda, una noche ella no regresó a casa. Darius, yo lo siento. Yo sabía que ella no podría haberse ido. Tendría que haber alguna explicación. Me prometí que no iba a renunciar hasta que encontrara la verdad. Darius, lo vamos a atrapar, te lo prometo. Siento no habértelo contado antes, siempre saliendo a tomar llamadas. He estado hablando con los padres de Ellie todo el día. Ellos han estado tratando de encargarse de su funeral. Están listos para seguir adelante. Yo no he renunciado todavía. Pero ya es suficiente sobre esa historia. Vamos a trabajar y ver lo que podemos encontrar aquí. Bueno, lo primero que conseguimos es un bidón de gasolina. La sub de Darius. A ver, vamos a poner esto para acá. De Darius puede ayudarnos a escapar si las cosas no salen bien. Hay algo debajo de ahí, pero no puedo alcanzarlo. Las luces adentro quedan encendidas. Esta rueda de válvula rota está muy bien atornillada. Bueno, eso servirá de pista o para algo, imagino. A ver si hay algo por aquí por el suelo. No necesito volver adentro. El ático donde escapé. La puerta no abrirá, que está escondiendo ahí adentro. Darius, ayúdame, por favor. Levántame a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bueno, a ver qué hay aquí. Conseguimos una rueda de válvula. Bueno, hay unas chapas. Ahí conseguimos un rastrillo. Parece que necesitaré una llave para abrir esto. Vale, aquí conseguimos un destornillador. Esta es la cena. Está cerrada con cadena. A ver si hay algo más por aquí. No enciende. A ver, con la gasolina. Y la moto. Linda motocicleta. Y esta podrá debe ayudarme a remover ese área de césped alto frente a la puerta. Parece que algo está atorado en la navaja. Veamos qué tenemos aquí. Bueno, pues tenemos otra placa de identificación. A ver si con el rastrillo podemos sacar eso de ahí abajo. Nos da una cortada de pernos. Pues vamos a cortar esa cadena que había aquí. Y a dar una llave. Fotografía rota. Esta llave va aquí. Tenemos una nota. Una manguera. Mira, vamos a ir aquí. Que faltaba poner, a ver, el destornillador, esto, la manguera, hay que atornillar otra vez, y apagamos ese fuego.
que hay que meter un código. Vamos a ir para acá, que aquí. A ver, vamos a colocar esta foto aquí. Voy a estar las placas aquí. Esta placa va a ir aquí. A ver qué es esta nota. Parece ser que Luca perdió a muchas personas cercanas durante su tiempo en el ejército. Vale, hay unos nombres. Vale. Y aquí hay unos números, pone 8, 25, 15, 101 y 86. A ver aquí. 8, 8, 8 es... A ver. El 8 es Davis. Después viene el 24. Que Sánchez, bueno, vamos a ir haciendo una cosa aquí. Davis. Luego viene Sánchez. Luego viene el 15. El 15 sería Wong. Vale. Luego viene el 101. El 101 es Smith. Y el último es el que queda, Wilson. A ver, vamos a... A ver si el último número de cada uno es 0, 1, 2, 3. Eso no puede ser la combinación. Vale, pero vemos que al último le faltan números. Vale, creo que ya lo tenemos. Vamos a coger el lápiz para ir apuntando. Vemos que el primer número de cada es 1. En este es 1. El siguiente tiene 2. Estamos hablando del primer número, ¿vale? 1. Este tiene 3, al segundo tiene 3, este vuelve a tener 1 y este vuelve a tener 3. Pues bueno, esto es como los test esos para hacer alguna, o sea, cuando haces, ay, ¿cómo se llama esto? Se me ha olvidado. Bueno, cuando vas a hacer exámenes de estos es el test de Fibonacci, creo que es. Así que el primer número va a ser el 1. Luego, en el segundo número, vemos que tiene 8, 6, 4, 2. Va descendiendo de 2 en 2, así que el siguiente número es un 0. El tercer número es 9, 8, 7, 6. Ahí va descendiendo de 1 en 1. Así que el tercer número va a ser un 5. Y el último es 0, 1, 2, 3. Va sumando de 1 en 1. Así que el último número es un 4. Así que el número que estamos buscando es 1054. Aquí 1054. 54. Y ahí lo tenemos. Y con eso se nos abre una entrada secreta y dice: Darius, creo que encontré algo. ¿Qué es esto? ¿Un refugio antibombas? O un buen lugar para esconder evidencia. Bajaré para dar un vistazo. A ver qué hay aquí. Faltan muchas letras de este viejo letrero. Vale. Bueno, aquí hay que poner una secuencia. Que todavía no sabemos cuál es. Este rojo está fijado a la pared con estas abrazaderas de metal. Vale, movemos la silla. Encontramos pieza de rompecabezas. A ver si falta algo más por aquí. Bueno, ese es el rompecabezas. A ver qué hay aquí. Un cubo de Rubik, pero ¿por qué todos los números? Bueno. Al monitor le falta el cable de corriente.
Con el destornillador vamos a quitar esto. A ver si encontramos algo ahí. Pues no, aquí encontramos otra pieza de rompecabezas. Aquí un mazo. Parece ser que esta pared fue reparada en algún momento. Vamos a golpearla con el mazo. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Encontraste algo? ¿Otro cuerpo? Espera, ¿acaso es...? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! Kate, es ella, es él, y reconozco el anillo en su dedo. Ellie, siento mucho que me haya tomado tanto tiempo. Darius, yo... mi prometida. ¿Por qué? ¿Cómo podría alguien hacer esto? Está bien, aquí estoy, sácalo todo. Yo no puedo creer que pasara esto, Kate. ¿Por qué ella? ¿Cómo pudo haber pasado? Darius, no es tu culpa, está bien. Siento que hayas tenido que verme así. No te disculpes, lo entiendo. Solo atrapemos a este tipo y terminemos con esto. A ver, el cuerpo de la prometida de Darius fue encontrado en el búnker de Luca. Este tipo de evidencia hará que eso sea fácil de procesarle penalmente. Lo que antes no me acordaba cuando estaba haciendo lo de las placas era oposición. Cuando haces una oposición te tocan tres de esos. A ver, vamos a... A ver qué más podemos encontrar. Vamos a ir para afuera. Y con el mazo rompemos aquí y nos dan una pieza rompecabezas. Ya nos han quitado el mazo, así que ya no nos va a hacer más falta. Esta cámara de seguridad está enfocada a la puerta. Bueno, vamos a volver. Ya creo que no hace falta nada más. O sea, no tenemos ninguna herramienta más, o sea que ya debe estar bien. Vamos a ver si podemos... Bueno, pues tenemos que hacer esto, a ver cómo lo hacemos. A ver si movemos este. A ver, este. Y está así. A ver, falta uno, creo. A ver. El faro me queda arriba. Ahí está. Tenemos el rojo hecho. Ahí tenemos el azul. A ver con cuál seguimos ahora. No. No. A ver, así. A ver cómo seguimos. A ver si hacemos esto así. No. Vamos a empezar otra vez, a ver.
Este era así. Este es así y este es así. Movemos este. A ver, movemos este. Y este va así y así. A ver ahora cómo seguimos. A ver, movemos este. Este. Y no. Así. Y ahora tendríamos que poner, si movemos así, ya tenemos puesto ese y así. Es solo una imagen de varios autos clásicos. ¿Qué me falta? Vale. Esto va a tener que ver con este cubo de Rubik. A ver, vamos a ver el coche que va ganando. Es el rojo, es el de abajo, es el número 9. Luego seguiría el amarillo, que es el 2. Luego seguiría el azul, que es el 13. Luego seguiría el blanco, que es el 16. Luego el naranja, que es el 85. Y por último estaría el verde. Entonces aquí vamos a hacer esto. Del 9 al 2 es para abajo. Luego es del 2 al 16, que es a la derecha. Que es a la derecha. Luego era el del 16 al 13, que es para arriba. Del 13 al 85, que es a la izquierda. Y luego del 85 al 44, que es a la derecha. Entonces sería abajo, izquierda, arriba, derecha, izquierda. Vamos a poner eso. A ver. Mira, abajo, izquierda, arriba, derecha, izquierda. Y ahí nos sale. Y conseguimos piezas de letras. Y cable de corriente. El cable de corriente iba a ir aquí. Parece ser una grabación en vivo del sótano de la cabaña a la izquierda. Creo que no fui la única que estuvo secuestrada y atada ahí abajo. Necesitaremos traer un equipo aquí para recolectar el disco duro y revisarlo todo. Podría haber bastantes grabaciones incriminadoras que puedan ayudar a condenar a Luca por más de los asesinatos. Bueno, no, habría que meter un código. Vamos a poner aquí las letras. Y bueno, las letras hay que colocarlas, pues, según el relieve que hay aquí. Vamos a hacerlo así. A ver, hasta H iría aquí. A ver, aquí iría.
Una E. Aquí iría una Y. Aquí iría un 1. Y aquí abajo, ¿cuál puede ir? El 7. Bueno, no queda perfecto, pero es así. Entonces, lo que vamos a poner en ese código es LHYE17. A ver. L. Creo que era H. Vamos a mirarlo, que se me ha olvidado. LHYE. Y, ahora vendría la E, el 1 y el 7. Ahí lo tenemos. Ok, la puerta está abierta. Es momento de ver qué más está escondiendo Luca aquí. Darius, cuidado. Bueno, ahí le dispara. Darius. ¿Estás bien? ¿En dónde te dio? No te preocupes por mí, persíguelo. No te voy a dejar aquí. Kate, por favor, esto podría ser nuestra única oportunidad. Tienes que atraparlo. No podemos dejar que escape. Todo esto habrá sido para nada. Nunca lo atraparé a pie. Encontré estas llaves debajo del tapete. Esa motocicleta en el cobertizo. Kate, apúrate. Bueno, pues vamos a poner aquí las llaves. Regresaré por ti, no te rindas. Kate, estaré bien, te lo prometo, solo atrapa a ese monstruo para que todo esto pueda terminar. Bueno, y vamos a ir a perseguirlo. Y a ver qué pasa. Busca en el mapa las herramientas que Kate puede usar para atrapar a Luca mientras evita su campo visual. Presiona un recuadro brillante a un lado de Kate para moverla por el camino. Cuando estés a un lado de un objeto, presiónalo para recogerlo. Bueno, vamos a ir para acá a coger ese hacha. Tenemos un hacha. ¿Acaso piensas que tú estás persiguiéndome a mí? Creo que es al revés. Está armada con un rifle automático. Debo mantener mi distancia. Tal vez hay algo del otro lado del río que pueda ayudar. Bueno, pues así ya sabemos que no va a ser. Vamos a ir a por... Ay, aquí ya tenemos el hacha ya. Vamos a empezar... Ah, no, ahora ya no tengo el hacha. A ver, ahí tengo el hacha. ¿Acaso piensas que tú estás persiguiéndome a mí? Creo que es al revés. Bueno, es lo mismo. Vamos para acá. Vamos a utilizar el hacha aquí. Conseguimos un tronco. Para acá. Usamos ahí el hacha. Conseguimos otro tronco. Vamos para acá. Ponemos aquí los troncos.
sí. Necesitamos conseguir esos troncos para... Ah, no, hay una pala ahí, joder. Ahí tenemos la pala. Ahí tenemos conseguido el tronco. A ver, vamos a utilizar esto. Utilizamos aquí el hacha. Ponemos aquí los troncos. La pala, a ver, aquí en la X. Y conseguimos una llave. Ya tenemos que abrir ese cofre de allí. Bueno, pues creo que ya lo tenemos hecho. Ah, cable detonador, que todavía sigue esto. Debería de poder colocar este cable detonador por el camino y después atraparlo por sorpresa. Vamos para abajo. Tomamos ahí el cable. Me voy a caer en ello. Puedo ver ese cable detonador que colocaste a simple vista. Necesito encontrar algún lugar en donde colocarlo que él no pueda verlo. Cogemos otra vez. Nos atrapó, no jodas, tío. Bueno, tenemos que ir a por el cable. Ya tenemos todo hecho, pero nos falta coger el cable. Ahí nos va a atrapar otra vez. Bueno, vamos para acá, para acá. Vamos a ir así. Para acá, así. Ya tenemos que ir todo recto para allá. Pesadito este pavo, ¿eh? Bueno, pues ahí cayó. Demonios, las ruedas están atoradas. Lucas, se acabó. Ahí disparamos. ¡Arg! Fallé. Lucas, sal con las manos en alto.
Instrucciones. Para resolver el acertijo de disparar, mueve la retícula para encontrar a Luca. Una vez que esté centrado en la retícula, presiona en cualquier lugar de la pantalla cuando el círculo blanco se alinee con el círculo azul. Presiona en cualquier lugar para disparar. A ver dónde está. No lo veo, no lo veo. Pues esto de aquí, a ver. No, ¿dónde está? No, mira, aquí está. Ahí le damos. Hasta aquí. O sea, hay que darle. Y cuando esté en lo azul, hay que disparar. Cuando se ponga el círculo ahí en la parte azul. O sea, vamos a hacerlo otra vez. Bueno, le hemos dado dos veces. ¿Dónde estaba el pavito este? ¿Dónde se ha metido el pavo, macho? Pues no le veo dónde se ha metido. Ahí está, cojones. Bueno, otro disparo más. A ver dónde se ha ido ahora. Aquí está. Das y cuando esté el círculo, el azul se cambia a verde, hay que soltar. Hay que volver a dar, que diga. Bueno, pues nos falta darle un disparo más. A ver dónde está. Aquí, Lucas, se acabó. Uch, por la puerta, a ver rápido. Luca Patel, estás bajo arresto, tienes el derecho a guardar silencio. Y creo que este es el capítulo final. Sí, o sea, ya es el final y ya lo hemos atrapado. ¿Cómo estás? Con algo de dolor. Me da gusto poder comenzar a dejar esto atrás todo esto. Bueno, nos llama Murphy o Murphy. Y dice, discúlpame un minuto, tengo que llevar esto. O tengo que, será que de esta llamada será. Murphy, estaba a punto de llamarte. Lo atrapaste, acabo de verlo en las noticias. Kate es algo grande, felicidades. Gracias, Murphy, esto fue difícil. ¿Cómo está tu amigo? ¿Reportaron que le dispararon? Darío estará bien. Ahora estoy en el hospital con él. Oh, vaya, entonces tal vez deba colgar. No quiero interrumpir nada entre ustedes dos. Murphy, las cosas no son así. Así como. Vamos, te conozco desde hace tiempo y puedo escucharlo en tu voz. Darío y yo no es lo que piensas. Su prometida era una de las mujeres desaparecidas. Él solo me llamó para que viniera y esperaba que pudiera ayudarle a encontrarla. Él estará en duelo durante un tiempo. Oh, yo lo siento, solo estaba. Mira, regresaré a casa hoy más tarde. En verdad no puedo esperar más salir de aquí. ¿Por qué no vamos a ese nuevo restaurante de sushi esta noche? Eso estaría muy bien. Murphy, te veré pronto. Ahí pone caso cerrado. Bueno amigos, pues continuamos para hacer el último capítulo, capítulo 8 de los asesinatos de Kobe. Espero que os haya gustado, si es así, espero que le den like.
Quiero recordaros que podéis suscribir si estáis jugando estos juegos, puesto que están todos los juegos de Adventure Escape y Adventure Escape Mysteries en este canal. Y si estáis jugando alguno de ellos dos, pues os suscribís y podréis ver todos los vídeos que hay aquí. O sea, ya tenemos pasado todos estos, que estos son los Adventure Escape Mysteries. Este de Christmas Killer está en. Antiguamente estaba en Adventure Escape. Eran sin el Mysteries. Pues también lo tenéis. De Christmas Killer también está en el canal. De Star Trek también está en el canal, en los Adventure Escape. Y bueno, amigos, por dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista, familia.